Hoy presentamos el Camote Power versus los Tigre Abuelos. A Ochoa le gusta eso. Oye, Vegeta, estoy feliz como una lombriz. Es nuestra primera narración como estelares en la liguilla de la poderosísima Liga MX, joder. Ah, pues ya deja de decir mamadas y empieza a narrar, Kakaroto. Que para eso nos pagan, insecto. Sino de dónde vamos a sacar para las cariñosas. Tú ya la actividad de los cuartos de final de ida de la poderosa y nada corrupta Liga MX, Kakaroto. El Camote Power salía a jugarle de tú a tú a los gatitos de Regiolandia. Pero los meninos pegaban primero, Vegeta. Córdoba se elevaba y ponía el primero para Tigres de cabeza. Siéntense que hay más. Todos festejaban con sus primos y primas en las tribunas, Vegeta. Así es, Kakaroto. A los pocos minutos de acabar el primer tiempo, el poderoso Puebla metía el centro para que Memo Martínez metiera un cabezazo potente, Kakaroto. Como esos que se meten en 14 de febrero cuando todos andan bien calientes. ¿Cómo has crecido, Memo? ¿Cómo olvidar cuando te mandaba saludos a ti mismo con Jonathan Dos Santos, insecto? Hola, Memito Pérez, soy tu amigo Jonathan Dos Santos, te mando un saludo. Estamos con tu brother, ¿cómo te llamas? Yo soy Memo. Ah, pinche Memo nomás, ¿de qué estás, güey? Y hablando de caliente, doctor, no olviden hacer sus apuestas en caliente. Recibe un bono de 50 pesitos en tu primera apuesta. Taiko, tan caliente como los arrimones que le doy a Vegeta cuando nadie nos ve. ¡Ta, Kakaroto! Estamos en público, insecto. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, Vegeta. Y ustedes, insectos, que están viendo este resumen, dejen su like y comentarios si les gusta esta dupla poderosa. Y hacemos el pelos quietos de Kakaroto y yo narrando. Recién comenzaba el segundo tiempo, esto se ponía aún más locochón, Vegeta. El Camote Power salía alterado y les volvía a meter la cabeza a los Tigreabuelos. En ese momento Tigre sintió el verdadero terror. A 15 minutos del final, Kakaroto, el que tiene nombre de tío cuarentón de rancho, Fulgencio, usaba el poder de Iván Femat la Mole. Se ponchaba dos dedos para siempre poderle pegar de tres dedos a la pelota. Y podía el empate para los primos del Tigre Toño. Así el partido terminaba 2-2. Ahora todo se definirá allá en Regiolandia, donde cuenta la leyenda que en la compra de un boleto te regalan una prima. ¿Qué pasará ahora? ¿Puebla le dejará ir todo el Camote Poblano a Tigres? ¿Todos alcanzarán una prima de regalo? ¿El Tuca Ferretti seguirá como caballo desbocado en sus declaraciones en Fútbol Picante? La liguilla de la poderosa Liga MX sigue su curso. ¡Date prisa, Kakaroto! ¡Tac, no mames, Vegeta, si ya estoy aquí!